Muy bien, creo que estamos ya al aire, ¿sí? Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es María Peña, soy periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica. Hoy es un gusto, en verdad, tener este streaming a través del Facebook institucional de nuestra universidad, el segundo de una serie de streamings que tendremos cada 15 días hasta mediados de diciembre, donde estaremos presentando una serie de conversaciones, de informaciones sobre las diferentes opciones, proyectos, iniciativas que la Universidad de Costa Rica está generando, está estructurando en unión con otras instituciones del Estado para enfrentar precisamente la crisis sociosanitaria generada por la enfermedad del COVID-19. Esta tarde vamos a hablar sobre el trabajo de la Brigada de Atención Psicosocial de la Universidad de Costa Rica en el entorno de lo que es la crisis que estamos sufriendo en el país, en un trabajo que hacen en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, y por eso hemos invitado esta tarde a conversar con nosotros a Jimena Escalante Mesa y a Marco Carranza Morales. Ellos son miembros de esta Brigada de Atención Psicosocial de la Universidad de Costa Rica, y en representación del Ministerio de Salud tenemos también a la señora Marianela Mora. A los tres, muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta conversación de una hora esta tarde, y bienvenidos a este espacio informativo de la Oficina de Divulgación de la UCR en relación con la crisis sociosanitaria que estamos viviendo por la enfermedad del COVID-19. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Muy bien, antes de conversar con ustedes para que el público que nos está siguiendo pueda entender mejor qué es este proyecto de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y por qué estamos hablando hoy de atención psicosocial, de salud emocional, en medio de un contexto generado por el coronavirus, donde nos hemos acostumbrado a lo largo de los meses a hablar prácticamente desde un punto de vista de lo que es la salud física, desde la medicina, desde la farmacia, desde la microbiología, pero ¿qué pasa con esa otra salud? ¿Qué es esa salud emocional? ¿Qué es esa salud psicosocial? Porque somos individuos que no estamos solos en el aire, ¿verdad? Tenemos interacción con otros seres humanos, entonces por eso hablamos de esa salud psicosocial. Y quiero aprovechar, y lo tengo aquí guardadito desde hace un rato precisamente, porque ayer la Universidad de Costa Rica le dio una noticia sumamente positiva a nuestra población con los adelantos del esfuerzo que se hace en el Instituto Clodomiro Picado. Y quiero retomar ahorita, antes de empezar, porque esto les va a dar a ustedes la respuesta de por qué en este streaming estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con humanidades, con las ciencias sociales, porque desde las ciencias sociales la academia también aporta. El señor rector de la Universidad de Costa Rica, el día de ayer, en el discurso que dio en la conferencia de prensa en Casa Presidencial, dijo algo que yo quiero rescatar para iniciar esta conversación, y lo voy a leer. El señor rector, don Carlos Araya, dice el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en uno de sus incisos introductorios, que tenemos que contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías, reafirmando su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la realidad costarricense y de la comunidad internacional. Y dice el señor rector, he querido citarlo para reafirmar lo siguiente: no hay discontinuidad entre las ciencias y las humanidades. Hay necesidad concomitante. Nosotros, en la universidad, hacemos ciencia por razones humanas, como es el caso que nos reúne hoy, refiriéndose a la actividad de ayer. Y hacemos y enseñamos humanidades, porque de otra forma, las ciencias podrían ser instrumentos al servicio de fines no humanísticos ni de valor social, lo cual sería nefasto para el desarrollo integral de la humanidad. Eso lo quise recuperar yo para esta transmisión, porque sí, vamos a hablar de ese entrelazado que hay entre las ciencias, pero no solo las ciencias que nos refieren al campo de la medicina y de la salud física. Estamos hablando de humanidades, de humanismo, estamos hablando de ciencias sociales.
Y una muestra de ese humanismo que ha sido reconocido a esta brigada que ya tiene sus años perteneciendo a la UCR fue el premio que recibieron en el año 2018 como dado por la Defensoría de los Habitantes, el premio al contribución a mejorar la calidad de vida de las personas. En el informativo de la ODI, desde la U, hicimos una nota periodística sobre ese premio que se les dio a ustedes y vamos a presentarlo ahorita y con base en lo que vamos a ver en este video, empezamos la conversación sobre la brigada. Cuando uno ve las personas después de un trabajo, ver cómo las comunidades se van organizando para gestionar el riesgo, cómo las comunidades también se empiezan a organizar para atender sus situaciones desde lo local. Intervenir en una comunidad y ver su recuperación después del paso de un desastre natural motiva a seguir trabajando a los miembros de las Brigadas de Atención Psicosocial de la UCR. Su labor inició en 1988 para atender a los damnificados del huracán Juana. Su aporte social y humano fue reconocido con el Premio al Mejoramiento de la Calidad de Vida 2017. Hemos trabajado en más de 80 comunidades. La brigada se activa por un convenio que tiene la Comisión Nacional de Emergencias con la Universidad de Costa Rica a través del Comité Asesor Técnico Psicosocial, ¿verdad?, de la Comisión Nacional de Emergencias, que es el que identifica las necesidades de atención psicosocial. Su trabajo se enfoca en el diagnóstico, atención, seguimiento y capacitación de las comunidades para que puedan recuperarse después de un desastre. Lo primero es enlazar con el comité municipal, ¿verdad?, que está en el cantón, y a partir de ahí establecer los distintos enlaces con las asociaciones, los comités comunales de emergencia, grupos organizados de las comunidades, ¿verdad?, que de alguna manera ya tienen bastante información de lo que hay que priorizar para trabajar. Las brigadas han intervenido en situaciones como el terremoto de Cinchona en el 2008, el terremoto de Sámara en el 2012, el huracán Otto en el 2016 y la tormenta tropical Nate en el 2017. Este equipo interdisciplinario está conformado por profesionales de psicología y personas capacitadas en atención psicosocial. También participan estudiantes, como es el caso de Marcelli Rodríguez. Tenemos la posibilidad de tener un contacto más cercano con las comunidades que son afectadas por las emergencias y los desastres. En esa convivencia que logramos tener con esas personas, los aportes que ellas nos dejan son demasiados. En la categoría de persona física, la profesora Adilia Solís Reyes obtuvo un reconocimiento especial por velar por los derechos humanos universales. Ella ha trabajado en UPALA en la coordinación de proyectos como gestión educativa del territorio y el plan maestro para la reconstrucción de UPALA después del huracán Otto. Desde el año 2005, que inician mis primeros contactos con la zona, me movió la conciencia, digamos, y la necesidad de comprometer desde mi trabajo en una universidad pública que se debe, digamos, a esas poblaciones. Entonces yo tomé la decisión de invertir todo lo que yo pudiera en esas comunidades. El Premio Mejoramiento a la Calidad de Vida es otorgado por la Defensoría de los Habitantes, el Consejo Nacional de Rectores y las 5 universidades públicas. Esta iniciativa reconoce la labor de personas y grupos que en el campo académico y empresarial hacen esfuerzos concretos para mejorar la calidad de vida de diversos sectores de la población.
muestra del trabajo que le ha sido reconocido a la Brigada de Atención Psicosocial. Ahí se dan algunos detalles, salen personas que tal vez ya no están en, como parte del proyecto, pero eso no es lo importante, no son las personas, es el proyecto institucional como tal, ¿verdad?, que es el que sigue caminando. Muy bien, Jimena y Marco, hablemos un poquito más en detalle. ¿Cómo está constituido este proyecto de la Brigada? Y son, podría pensar la gente, únicamente personas del área de la psicología los que trabajan en la conformación de este equipo. Díganme ustedes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. El proyecto de Brigada es un proyecto de acción social que, como usted dice, tiene más de 30 años de existir, ¿verdad? De un grupo de docentes en ese momento de la Escuela de Psicología, luego del huracán Juana, que empiezan a preocuparse por la afectación psicológica y más adelante psicosocial que los eventos naturales tienen en el país, ¿verdad? Y bueno, en América Latina hay mucha investigación y abordaje sobre el tema. Pero de alguna manera van conformando este proyecto y en el año 96 ya se conforma como un proyecto formalmente. Desde el año 2015, la brigada pertenece a una unidad de apoyo de la Escuela de Psicología que está tratando de vincular la investigación, la docencia y la acción social, ¿verdad? Hay proyectos de investigación que estamos con personas de diferentes centros y unidades académicas que no tienen que ver solo con las ciencias sociales, ¿verdad? Sino con la geología, con la ingeniería, con la geografía y con otras ciencias sociales. La brigada como proyecto de acción social como usted decía ahora, han pasado muchas personas, muchos estudiantes y muchos docentes en su accionar, ¿verdad? Lorena Sáenz, que fue la creadora de este proyecto, que se pensionó hace un par de años, fue trabajando con profesionales de diferentes áreas. En este momento la conformamos, Marco Carranzo y mi persona, que somos las personas coordinadoras, ¿verdad? Que es muy importante, además, que una brigada tenga dos personas coordinadoras por el trabajo de campo y en la vinculación institucional, que ahora hablaremos. Contamos con docentes en este momento de la disciplina de la psicología, pero también de la salud ambiental. En este momento hay docentes, ¿verdad?, que también están desarrollando maestría, por ejemplo, en gestión del riesgo. Tenemos asistentes de brigada, ¿verdad? Pero además hay una serie de estudiantes, un número importante de estudiantes de diferentes carreras que son personas voluntarias de la brigada, ¿sí? Estas personas voluntarias son de carreras como sociología, como geografía, como geología, como salud ambiental, como psicología, por supuesto, trabajo social, enfermería, de diferentes áreas, no solo las ciencias sociales, ciencias de la salud, que han acompañado el trabajo de la brigada en diferentes comunidades del país, ¿verdad? Estos voluntarios y estas voluntarias están previamente capacitados, ¿verdad? Y desarrollan diferentes estrategias o herramientas en procesos comunitarios que viven situaciones de riesgo o emergencias. Muy bien, Marco, hablemos un poquito también de, a veces uno piensa que proyectos como estos que tienen ese trabajo en comunidades, ¿verdad?, en sectores específicos, se ha tenido a lo largo del tiempo la idea de que esos proyectos de la academia llegan a las comunidades, atienden la emergencia y se van. Y no, se trata de una construcción de saberes, donde la academia, sus estudiantes, sus investigadores, sus docentes, también aprenden de los insumos de la realidad de esas comunidades, ¿verdad?, de esos grupos específicos a los cuales atienden. Es una construcción conjunta. Contanos un poquito, Marco, ¿cómo es esta interacción con las comunidades? Ustedes van, pero también dejan capacidades instaladas. O sea, no se trata solo de darle el pez a la persona, sino de enseñarle las técnicas para obtener por sí mismo ese pez, ¿verdad? ¿Cómo trabaja la brigada esta interrelación? Sí, muchas gracias, María. Como usted lo mencionaba al principio, ese transitar de las ciencias sociales por el tema de emergencias y desastres
ha tenido un tiempo ya bastante amplio en que se ha venido consolidando, ¿verdad? Es decir, desde las primeras intervenciones que se hicieron en su momento, ¿verdad? Quizá desde una perspectiva más psicológica, individual o incluso médico-psiquiatrizante, al modelo psicosocial y comunitario que planteamos en este momento han transcurrido muchos años, ¿verdad? Muchas experiencias y la transversalización, por supuesto, de muchos enfoques, ¿verdad? Entre ellos, el enfoque de gestión del riesgo, por ahí también el enfoque de derechos humanos, el enfoque comunitario fundamental, al menos en nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Porque como usted bien lo dice, las comunidades son quienes conocen mejor su realidad, quienes saben con qué recursos cuentan y con quiénes debemos más bien articular los esfuerzos. No es que es una opción, es que es una realidad. O sea, si queremos hacer un trabajo realmente sostenible, un trabajo que realmente tenga un impacto en las condiciones también psicosociales de las comunidades, no podemos hacerlo de forma aislada, ni mucho menos hacerlo solo de una perspectiva institucional. Y eso es muy claro, ¿verdad? En ese sentido, hemos venido, ¿verdad?, como incorporando también muchos aprendizajes y muchas lecciones aprendidas en esa línea, que nos van diciendo de alguna manera que las comunidades tienen un papel activo dentro de todos estos procesos, y esa es como una de nuestras principales consignas, ¿verdad? El poder dejar un poco también ese esquema asistencialista que muchas veces se tiene al respecto de llego, hago mi intervención, hago el informe, lo entrego y listo, me fui. Incluso dentro del proyecto, uno de los fuertes que hemos venido trabajando en los últimos tiempos, aún más, es el enfoque de trabajo en la recuperación psicosocial de las comunidades que han sido afectadas por una situación de desastre. Porque sabemos que a veces no es solo el efecto del evento, sino también el cambio en la cotidianidad, en los aspectos psicosociales, las vulnerabilidades que existían en las comunidades se incrementan y existen nuevas vulnerabilidades, ¿verdad? O sea, este concepto incluso que en términos del COVID, de la nueva normalidad, lo hemos venido reflexionando mucho, ¿verdad? Porque de alguna manera mucho de esa nueva normalidad ya estaba, ¿verdad? La xenofobia, la violencia, la pobreza, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es como el enfoque principalmente que nosotros tenemos a la hora de hacer los abordajes y que, como le digo, ha venido siendo construido a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Desde el proyecto. Marco, perdón que te interrumpa. Yo quisiera como que quede un poco más claro. O sea, yo me voy a poner en el lugar de alguien que está viendo esta transmisión, ¿verdad?, que no es de la academia, que no somos los que estamos inmiscuidos en esto. Y me surge un poco como cómo visualizarlo, digamos. Ustedes en la brigada han intervenido, me acuerdo súper bien cuando fue el huracán Otto o la tormenta Nate, uno de los dos, porque en ese momento nació una de las grandes campañas de nuestra institución que se llama UCR Presente. Y si hubo alguien, inclusive en la oficina de divulgación, que filmamos y grabamos mucho su trabajo, fue cuando la brigada se trasladó hacia las comunidades que estuvieron afectadas por estos desastres climáticos. Pero, ¿cómo es que ustedes intervienen? Porque nosotros los vimos en la oficina de divulgación, cuando los grabamos en esos años, los vimos quitando barro, jalando latas de zinc, levantando ranchos. Entonces, para que la gente entienda bien, desde la parte psicosocial, ¿cómo es que se interviene en una situación como esas y que de alguna manera se está replicando ahora con la enfermedad del COVID-19? Sí, es muy importante recordar que la brigada, primero que todo, no atiende todo ni somos todo, ¿verdad? Es muy importante porque como universidad tenemos competencias muy específicas también, ¿verdad? Es decir, habrá necesidades de psicosociales que quizá no nos corresponde por un tema también de competencia abordar, pero sí que sí podemos registrar y acompañar, ¿verdad? En ese sentido, la articulación con las otras instituciones es fundamental, tanto a nivel central, como le mencionaba al principio Jimena, ¿verdad? Con el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial, ahora con la Mesa Técnica Operativa Salud Mental, como a nivel local con los comités municipales y los comités comunales de emergencia, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos insertamos
Dialogamos, nos presentamos, de alguna manera también hacemos una identificación de necesidades, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades pueden haber diferentes procesos, desde capacitación, pueden haber también procesos grupales, pueden haber visitas casa por casa, ¿verdad? También contamos con esta articulación, es muy importante porque nos permite también referenciar aquellas situaciones que, como le digo, tal vez ya corresponden a otra institución, por ejemplo, situaciones ya de un segundo nivel de atención que la brigada por su composición de voluntariado no necesariamente atiende, ¿verdad? Entonces lo que hace es trasladar a la instancia correspondiente esas situaciones, ya sean de índole económico, material o de índole salud física o salud mental que ya por la gravedad o la magnitud deben ser trasladadas. Entonces, ese es el asunto. Nosotros llegamos directamente a la localidad, siempre en articulación, por eso somos dos personas en la coordinación, con el nivel central como con el nivel local para la articulación, identificación de necesidades y la articulación en la respuesta, ¿verdad? Muy bien, Marco. Antes de pasar con Marianela del Ministerio de Salud Pública, Jimena, me queda una pequeña duda. La brigada ya como proyecto consolidado, ¿verdad? Y que ha demostrado la eficacia en su accionar, da asesoría a diferentes espacios. Ya estamos hablando de lo que es la organización, ¿verdad?, de instituciones de nuestro país que tienen que ver con salud pública, con emergencias. ¿Cómo es que ustedes, en los tres minutos que me quedan antes de pasar al siguiente video para conversar con Marianela, cómo es que ustedes van teniendo esas coordinaciones con las diferentes instancias oficiales del país? Bien. Como decía Marco, nosotros como universidad formamos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y tenemos vinculación directa con el Comité Técnico Asesor en Materia Psicosocial, que es también un gran logro para la psicología, para la ciencia social, para también darle un lugar a la afectación psicosocial de las emergencias y los desastres. Entonces, a partir de ahí, esas gestiones se pueden coordinar, ¿verdad? Se hace mucha vinculación interinstitucional. Pero también hay diferentes instancias dentro y fuera de la universidad, porque eso también es muy importante. Nosotros como brigada no solo brindamos acompañamiento a comunidades que viven estas situaciones de emergencia, sino a la misma comunidad universitaria. Ya han sucedido varios eventos donde la brigada ha tenido un acompañamiento. Ahora, en los últimos años estamos fortaleciendo cada vez más, y ahora como somos unidad de apoyo, el eje de formación. Ya nos estamos vinculando, por ejemplo, con la Vicerrectoría de Administración. Tenemos un proyecto desde la unidad para generar capacitación y para generar precisamente estos recursos en materia psicosocial y de salud mental que todas las personas podemos desarrollar en algún momento. O sea, no tienen que ser psicólogos y psicólogas. Entonces, tanto en las instituciones públicas como a lo interno de la universidad, estamos generando permanentemente redes y vinculaciones para que precisamente de alguna manera las habilidades y conocimientos, los saberes que hemos desarrollado en la brigada en muchos años, sean de trabajo colectivo, de trabajo comunitario, de trabajo para los diferentes grupos y no solamente exista la brigada, porque como dice Marco, además, nuestra capacidad no da para poder atender la cantidad de emergencias, ¿verdad?, que se desarrollan a lo interno y al externo de la universidad. Marco, me queda como minuto y medio antes de ir al video que les estaba mencionando. Hay muchos estudiantes de diversas carreras, esa interdisciplinaridad, esa transversalidad que se da en la formación de nuestros estudiantes. Este tipo de proyectos, su participación, hablemos ya de los estudiantes, ¿qué les genera en su formación? Sí, muy importante destacar, esto es un proyecto interdisciplinario, como se ha dicho. Yo sé que a veces uno no lo dice porque lo tiene muy presente, pero es importante mencionarlo. Tenemos estudiantes de geografía, trabajo social, psicología, salud ambiental, sociología, ¿verdad? Entonces, son geología, muchas carreras que están ahí implicadas y por tanto el aprendizaje, digamos, es en dos líneas, tanto lo que el proyecto puede aportar como lo que las carreras en sí mismas también se pueden aportar entre sí, ¿verdad? Entonces, muchos de los aprendizajes surgen de estos diálogos, ¿verdad?, interdisciplinarios, de este intercambio de experiencias. Partimos de un supuesto de que las personas
traen también experiencias importantes, tal vez en el tema o en otros temas que vienen a aportar muchísimo a este trabajo. Entonces, es un proceso también formativo en sí mismo, a tal punto que muchas de las personas que han atravesado el proyecto ahorita están ubicadas en espacios de otras organizaciones donde trabajan el tema ampliamente, casi que se vuelve una carta de recomendación. Y la gente también toma mucho criterio esta participación en el proyecto, dado ese intercambio y ese acompañamiento también que ha habido, no solo docentes, sino también entre las mismos estudiantes. Muy bien. Bueno, Marianela, no crea que la he olvidado. Ahí la tengo muy presente. Marianela Mora, del Ministerio de Salud Pública. Vamos para pasar a conversar ya un poco, ya acercándonos más a la actual realidad del trabajo del Ministerio y de la Brigada de la UCR en relación con la pandemia. Vamos a presentarles una nota informativa que hicimos hace un par de semanas, donde actualizamos un poquito de lo que se vio en el video inicial. Y bueno, para los que no vieron el video inicial, pues aquí van a poder retomar un poquito de lo que hablábamos. Vamos con este video y regreso, Marianela, con usted para que conversemos ahora sí de este trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. En las diversas emergencias que ha tenido Costa Rica, la UCR, a través de la Brigada de Acompañamiento Psicosocial, ha estado presente para apoyar en temas de salud mental. En los terremotos de Sámara y Cinchona, cuando el huracán Otto y la tormenta tropical Nate dejó estragos en diferentes comunidades del país, y ahora, ante la presencia del coronavirus. Este equipo, conformado por docentes y estudiantes de la Escuela de Psicología y otras carreras, tiene más de 24 años de servir a la población costarricense. La brigada tiene competencias institucionales y además tiene objetivos específicos dentro de la universidad como proyecto que es, ¿verdad?, de la Escuela de Psicología. Entonces, eso nos da cuenta de que es necesario en este trabajo articular cada vez más con otras instancias, organizaciones, incluso a nivel comunitario o sobre todo a nivel comunitario, desde un modelo amplio de salud y salud mental que incorpore la perspectiva psicosocial. La Brigada de Acompañamiento Psicosocial cuenta con el respaldo de otros profesionales y disciplinas como ingeniería, salud ambiental, geografía, trabajo social, sociología y geología. Además, forma parte del Comité Asesor Técnico en Apoyo Psicosocial en Desastres. La Brigada acompaña a nivel interno y externo a la universidad, que eso es muy importante. Como lo mencionaba Marco, no acompaña todas las emergencias que se le solicitan, o sea, no es en todas las situaciones. Esto se ha ido evidenciando con el tiempo la necesidad de que tenemos que ir definiendo en qué sí podemos apoyar y qué no, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel institucional, incidentes críticos como algunos casos de violencia, suicidios u otras situaciones que el equipo se tiene que activar por solicitud de una instancia universitaria, una autoridad, ¿verdad?, universitaria, para que brinde apoyo. A nivel externo es más amplio. Desde el inicio la brigada ha estado vinculada con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que lo dirige o el ente rector es la CNE. Dependiendo de las emergencias que tengan que atender, la brigada conforma o a un equipo básico de atención conformado por 10 personas o a un equipo ampliado, el cual está compuesto por 25 o 30 profesionales. Y entre ellos, también hay estudiantes que apoyan con su labor de acompañamiento como Valeria y Abby, asistentes de la brigada desde el 2017. Lo que se pide es que tengan algún tipo de experiencia en acompañamiento a comunidades o algún tipo de formación en apoyo psicosocial. Durante este proceso se ha hecho acompañamiento en distintas comunidades, entonces eso nos permite ver cómo, y también ver cómo lo enfrentan estas comunidades, porque también tienen sus propias fortalezas, sus habilidades, cómo se gestionan ellas mismas. Actualmente, la Brigada de Acompañamiento Psicosocial apoya el autocuidado de las personas que atienden las 24 horas del día las consultas de la ciudadanía frente al COVID-19 por medio de la línea telefónica 1322.
conversación que tenemos esta tarde con los representantes de la Brigada de Atención Psicosocial de nuestra universidad, Marco Carranza y Jimena Escalante, y con la invitada de parte del Ministerio de Salud Público, Marianela Mora. Marianela, ahora sí, vamos con usted. Yo le dije, no crea que me la tenía olvidada. Al final de esta nota informativa del informativo desde la U, mencionábamos que ahora esta brigada forma parte de todo este planteamiento nacional para poder atender ya no una comunidad, ya no una situación en específico, sino una comunidad país, una situación país que requiere de la intervención de toda esa expertise que en nuestras instituciones del Estado, que en nuestras instituciones públicas tenemos desde las diferentes especialidades y disciplinas. Y una de esas es el trabajo del Ministerio de Salud Pública. Un trabajo que la gente está reconociendo enormemente, pero que los que trabajamos en el área de ciencias sociales seguimos teniendo como ese sentimiento de que sí, pero no solo se trabaja en la parte de la salud física de nuestras familias y personal de cada uno de nosotros, sino como colectividad también, individualmente también necesitamos tener salud emocional, salud psicosocial también. Contémosle al público que está viendo esta transmisión, ¿qué es esta mesa técnica operativa de salud mental y apoyo psicosocial de la cual forma parte la brigada también y otros entes? ¿Y por qué ustedes en el Ministerio de Salud Pública integraron esta mesa? Bueno, muy buenas tardes, María. Muchas gracias a la ODI por este espacio, que es además no solo un espacio informativo que leía yo cuáles eran las funciones que ustedes tenían, sino también, además de todo lo que hacen, es un espacio para visibilizar, ¿verdad? Para visibilizar grandes esfuerzos que se han hecho durante muchos años y se continúan haciendo desde el aparato estatal, ¿verdad? Desde el sector público, que seguimos a pie del cañón, ¿verdad? Fortaleciendo, gestionando y principalmente articulando acciones desde los diferentes sectores. Es un placer para mí compartir siempre el espacio con los compañeros, colegas de la brigada, de la Escuela de Psicología. Es un honor siempre el aprendizaje con ellos y compartir experiencias. Vamos a ver, desde, como decía Jimena hace un rato, el tema del abordaje, ¿verdad?, en materia de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia y desastre, se viene realizando desde hace muchísimos años. Y esto nos ha venido dejando muchas experiencias que no han pasado en vano. Esto ha contribuido a que podamos elaborar normativa que nos permita dirigir y conducir como ente rector, como Ministerio de Salud, a los actores sociales y a la comunidad en general, para que el abordaje de las emergencias y los desastres siempre esté en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es uno de los elementos fundamentales y principales para la hora de desarrollar acciones articuladas en una situación de emergencia y desastres. Posterior a la intervención en Otto, María, que usted comentaba, que fue un aprendizaje de principio hasta hoy, hasta el día de hoy, ese aprendizaje no ha terminado, nos dio una gran oportunidad y fue la elaboración de la norma técnica, o la norma, perdón, más bien, la norma, la oficialización de la norma de abordaje integral de la salud mental y el apoyo psicosocial en situaciones de emergencia y desastres en los escenarios de la comunidad y los servicios de salud. Es la norma número o el decreto número 41599-S de abril del 2019. Está publicado en la Gaceta. Este decreto es una gran oportunidad en el marco normativo que nos permite definir cuál es el accionar articulado para el abordaje de una emergencia. Previo a esto, el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial, que lo mencionaba Lorena Sáenz en el video y que Jimena lo comentó hace un momentito, el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial es un comité asesor. Y en la experiencia de la Comisión Nacional de Emergencias, que ha sido clave y fundamental en todo este proceso de articulación.
porque es el que nos indica, nos asesora a los entes y asesoramos desde este comité a las entidades que requieren algún apoyo o alguna aclaración o alguna recomendación para desarrollar un abordaje determinado. La diferencia entre el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial, que existe aún y es buenísimo, es un equipo buenísimo, y la mesa técnica la mesa técnica operativa de salud mental y apoyo psicosocial, que es la que define la última normativa, es que esta mesa tiene un rol más operativo. Es asesora, pero tiene un rol mucho más operativo, la cual define cómo se va a intervenir y a dónde se va a intervenir. La particularidad de la emergencia con el COVID-19 es lo que usted viene mencionando desde que inicia este streaming. Es una emergencia de carácter nacional, ¿verdad? Entonces, la respuesta que se planificó es una respuesta, esta mesa técnica operativa de salud mental y apoyo psicosocial, la coordina el Ministerio de Salud como ente rector en salud pública, y sin salud mental no hay salud, ya sabemos ese lema perfectamente bien. Entonces, en materia de salud pública, quien regula y norma todo lo relacionado con salud mental es el Ministerio de Salud, y específicamente la Secretaría Técnica de Salud Mental. Actualmente, el jefe de la Secretaría Técnica es el doctor Francisco Golcher Valverde. Él de formación es psiquiatra, pero con una formación muy humana y con una que usted lo rescataba al principio, y con una comprensión de la lógica de las emergencias en un contexto integrado. Es decir, no solo la parte de física o médica, sino que es todo un engranaje integral. Por eso esta mesa es una mesa de abordaje de salud mental y apoyo psicosocial. Entonces, Marianela, perdón, vamos a ver. María, el audio. A ver, ya, listo. Vamos un poco más a la práctica, porque nos quedan 20 minutos todavía del streaming. Ok, la mesa técnica toma disposiciones, se siguen estrategias, se aplican tareas y demás acciones. Ok, ¿qué están haciendo? Es decir, desde ese abordaje psicosocial, ¿verdad? Desde ese abordaje de salud mental, ¿qué es lo que se está haciendo desde la mesa desde la mesa técnica operativa, junto con la brigada? ¿Qué es lo que están haciendo por la sociedad costarricense? En este contexto de la COVID-19. De la COVID-19. Muchas gracias, María, por esa pregunta. Y ahí pedirle a Jimena y a Marco que también intervengan y me complementen. Exactamente. Ahora sí, empecemos con una conversación un poquito donde todos aporten y vayamos dándole esa conformación a qué es ya. Prácticamente en la realidad, ¿qué es lo que se le está ofreciendo a la sociedad costarricense? ¿Qué proyectos se tienen? Porque bien sabemos que esto va para varios meses más. Aquí hay algo muy importante, y es que la experiencia a nivel comunitaria que tiene la Escuela de Psicología, y específicamente la brigada en el abordaje de emergencias y desastres, ha sido clave. ¿Por qué? Porque es a través de esa experiencia que nosotros orientamos las decisiones en materia de, por ejemplo, la elaboración de una estrategia comunitaria específica para el abordaje en el COVID-19, de las acciones a nivel de lo local. Y eso la Universidad de Costa Rica, específicamente la brigada, ha sido clave en ese proceso. No solo su experiencia y su conocimiento, digamos, profesional, sino su experiencia en campo ha permitido fortalecer esta estrategia de comunicación de base comunitaria, que nosotros sabemos que si no es de esta forma, las iniciativas no resultan tan significativas a nivel comunitario. La parte académica también ha aportado muchísimo en el sentido de identificación, de elaboración de documentos, de articulación con profesionales expertos para recomendaciones específicas con poblaciones específicas que requieren una serie de recomendaciones puntuales, como por ejemplo, población adulta mayor, por ejemplo. Entonces, población indígena, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Psicología, la Brigada,
ha apoyado en la elaboración de mensajes específicos para población indígena. Y eso ha sido clave en este proceso, porque no podemos olvidar, como usted decía, María, que es una emergencia de carácter nacional y la información y los mensajes y las estrategias deben llegar hasta el último lugar de este país. No sé si Jimé y Marco querían agregar algo. A ver, díganme ustedes, ¿algo particular que agregar sobre esto? ¿Cómo lo están haciendo? A mí me llamó mucho la atención lo de las comunidades indígenas, porque vi que en este subgrupo de comunicación de la mesa técnica a la cual pertenece la brigada, ustedes han elaborado una serie de mensajes en las lenguas bribri y cabécar, ¿verdad? Porque es que también, es decir, nosotros como país tenemos diferentes grupos sociales con diferentes necesidades y con diferentes limitaciones también, ¿verdad? Y a veces nos centramos únicamente en la cotidiana nuestra de la área metropolitana, pero tenemos otras poblaciones, no solo grupos indígenas, tenemos personas con discapacidades, diferentes condiciones de discapacidad, adultos mayores, personas que todavía son víctimas de una brecha digital muy importante en nuestro país que no les permite tener acceso a esto que nosotros estamos haciendo, por ejemplo. Entonces, ¿qué más desde la brigada están aportando ustedes ya en esta realidad? Sí, bueno, qué buena esa reflexión que hace, porque efectivamente el impacto siempre es diferenciado en las emergencias, ¿verdad? De acuerdo a las particularidades y a los diferentes procesos de vulnerabilización, ¿verdad? En ese sentido, como el eje de derechos humanos transversaliza las acciones que tanto esta mesa realiza como el proyecto, de, como parte de instancia de esa mesa, ¿verdad? También se han trabajado diferentes elementos comunicativos, como los que señalaba de los mensajes, ¿verdad? Por supuesto, no dejan de ser acciones puntuales. Aquí hay que ver dos cosas. Hemos participado, pienso yo, lo leo así en dos líneas, una más operativa y otra más estratégica, ¿verdad? En la parte más estratégica entra todo este rol de asesoría, este análisis, estas reflexiones que se hacen, ¿verdad? De diferentes procesos que se han venido desarrollando en la mesa, a cómo también está la parte operativa, que son más estos productos concretos que de alguna manera se han venido apoyando. Algunos los hemos aportado, otros se han construido conjuntamente, ¿verdad? Por supuesto, con otras instancias. Y en el caso particular de los mensajes de pueblos y territorios indígenas, fue un material muy puntual que se hizo en colaboración con la estudiante Abigail Rodríguez, que se encargó, y eso es lo importante del papel de estudiantil, ¿verdad? También se encargó de coordinar con las personas de las comunidades, de los territorios indígenas, para que grabaran ellos mismos y ellos mismos los mensajes, ¿verdad? Y los mismos fueron transmitidos en las radios locales de Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido también en lo operativo, ¿verdad? Esto que les decía también Marianela, ¿verdad? La generación o la articulación con diferentes profesionales. Ahorita estamos trabajando un material en coordinación con el Instituto UEM y la Escuela de Psicología en dos temas. Uno sobre el abordaje situaciones de farmacodependencia y masculinidad, ¿verdad? En tiempos del COVID, y el otro de suicidio y masculinidad también en tiempos del COVID. Entonces son dos materiales que se están produciendo conjuntamente con el UEM, el auspicio del programa de las Naciones Unidas, etcétera, pero que eso entran como parte de esta articulación que se hace desde la mesa, ¿verdad? Así como también otras acciones puntuales como aportes que se han hecho desde el TCU 550, ¿verdad? De gestión del riesgo, con quien también articulamos, a la 1322 en la actualización del manual, ¿verdad? El manual que recopila toda la información que se da en las conferencias de prensa, en los reportes institucionales, y que es la información que se le brinda también a las personas que llaman a la 1322, ¿verdad? Entonces, esos son aportes más operativos, por un lado, pero también están los aportes estratégicos asesores, digámoslo. Permítame interrumpirte un momentito porque tocaste un punto muy interesante. Bueno, para los que no saben qué es un TCU, es el trabajo comunal universitario que tienen que hacer de 300 horas de trabajo nuestros estudiantes antes de graduarse. Esto es parte también de toda esta estrategia de la brigada. Y quiero, antes de seguir con Jimena y con Marianela,
quiero pasarles, porque se me estaba olvidando, estaba viendo el guión y se me estaba olvidando, y lo iba a dejar de lado, pero ya pensé que mejor no. Tenemos un video que habla sobre ese alejamiento obligado físico que estamos viviendo en este momento. Es un video que hicimos para la comunidad universitaria, ¿verdad? Para esa pequeña sociedad de la UCR, ese pequeño montón de gente que tenemos que conforma la UCR. Dura un minuto y lo quiero poner porque eso nos va a dar lugar para que hablemos de lo de la línea 1322, de la atención también del cuidado de esas personas que están atendiendo la línea 1322, ¿verdad? Y de cómo ustedes obtienen información sobre lo que, según estas llamadas, según estas consultas, qué es lo que están viviendo las personas, ¿verdad? Entonces, le quiero pedir a mis compañeros de redes sociales, por favor, si ponemos el video este de un minuto, que tiene que ver un poco con ese alejamiento obligatorio que tenemos desde hace 4 meses. Cortito, pero es muy claro el mensaje, ¿no? Hablamos de que pronto nos volveremos a reunir, de que pronto nos volveremos a ver, y he querido ponerlo porque, bueno, en este momento todos los que conformamos la comunidad de la UCR estamos, los funcionarios en teletrabajo, ¿verdad? Los estudiantes y profesores llevando sus cursos, y iniciaremos un semestre, el segundo semestre en agosto, y la situación va a seguir hasta diciembre. Yo quería que los tres, como son especialistas en el campo, me pudieran aclarar un poquito esta confusión que ha habido entre el concepto de distanciamiento físico y distanciamiento emocional. Creo que nosotros estamos ahorita en un distanciamiento físico, pero no lo otro. Creo que más bien se ha exacerbado la importancia de esa cercanía emocional entre las personas. Ustedes están trabajando con base también en ese concepto, en lo que están haciendo desde el Ministerio de Salud y las brigadas. Bueno, pues precisamente al inicio de esta emergencia, ¿verdad? Que ya usted lo mencionó, María. Quienes tenemos años de estar trabajando en emergencias y desastres, ni siquiera la veíamos venir, y no en este nivel de magnitud, ¿verdad? Entonces, por más de la prevención que hemos desarrollado y las estrategias, creo que esto nos ha desbordado a todas las instituciones, ¿verdad? Incluyendo la universidad, que día a día está tratando de retomar. Uno de los elementos también que la mesa, que aunque es Marco el que, Marco es la persona oficial, digamos, contacto que trabaja semana a semana con la mesa, pero todo eso que se va produciendo en el equipo de brigada, nosotros tenemos reuniones periódicas, todo eso que producimos, Marco lo lleva, digamos, a la mesa. Revisamos documentos, se retroalimenta. Entonces, por eso es un equipo de trabajo muy importante. Uno de los elementos que se discutió, y ahí Marco y Marianela no me dejan mentir, es precisamente la categoría de distanciamiento físico a distanciamiento social, ¿verdad? Que tienen una implicación psicosocial fundamental, ¿verdad? Desde el inicio es poder identificar que hay una distancia física, pero que no, esto no significa un aislamiento social. Ahora, creo que es importante, y aquí nos coloca
la importancia que tiene lo que usted ha dicho, la ciencia social y la acción social de la universidad, ¿verdad? Nuestra experiencia en las emergencias y en los desastres es que fuera de la emergencia, las implicaciones sociales, económicas, psicosociales, emocionales de un evento, sea terremoto, inundación, quedan mucho tiempo atrás, ¿verdad? Mucho de esto lo acompaña la brigada, pero también cursos de la universidad, proyectos de acción social que se quedan con las comunidades años y siguen trabajando permanentemente en la reactivación social, psicosocial, económica, emocional de una comunidad afectada. Las implicaciones de esta pandemia no las podemos imaginar todavía, aunque ya las estamos viviendo. Y las afectaciones psicosociales que esta pandemia, luego de la vacuna, que al parecer cuando tengamos la vacuna, pareciera que eso va a solucionar el problema sanitario, físico, ¿verdad? Vamos a tener una serie de implicaciones, no solo sobre el confinamiento, sobre el aislamiento, sobre el empleo, ¿verdad? La pobreza. Y algo muy importante que a nosotros lo hemos trabajado muchísimo en brigada, el vínculo, ¿verdad? ¿Cómo hay una afectación del vínculo, de los modos de relacionarnos con nuestras comunidades, con los barrios, con las actividades al aire libre, los adultos mayores? Todas estas poblaciones están viendo afectada no solo el miedo a su salud física, sino toda la afectación psicosocial. Es algo que no solo hoy tenemos que estar trabajando, y ya lo estamos haciendo, y ejemplo de eso lo ha dicho Marco y Marianela, sino que la universidad en este momento, porque estamos vinculados con muchos proyectos, por ejemplo, de acción social, con muchos cursos de la Escuela de Psicología y de Ciencias Sociales, ¿verdad?, que están trabajando en cómo, que es muy difícil, virtualizar el encuentro. Pero además, cuando volvamos a la normalidad, a un encuentro presencial, digamos, cómo trabajar todo eso que dejamos, que traemos de un año o más, ¿verdad? Sí, tal vez aquí agregar también a lo que, Jimena está diciendo, la palabra vínculo y todo lo que implica esto es clave para poder comprender el proceso que viene, que estamos viviendo y que viene. Ya sabemos que esto no va a pasar ya, todos tenemos claridad sobre eso, ¿verdad? La vida tiene que continuar con COVID-19, ¿verdad? Y eso es parte de la realidad que vivimos el día de hoy, y que parte de las etapas también de este proceso de encontrarnos con el COVID y esta nueva normalidad implica, que es reorganizar nuestra forma de vida en un nuevo contexto, que es el mismo contexto, solamente que tiene una lectura y una vivencia distinta. Usted, María, lo ha señalado muy bien. Es un distanciamiento físico, no emocional. Es necesario que busquemos formas alternativas seguras para la salud física. Y eso es clave, seguras para la salud física, pero que no me corten el vínculo emocional con mi comunidad, el vínculo emocional con mi familia, el vínculo emocional con mi pareja, con mis allegados. No podemos vivir, somos seres sociales por naturaleza. Entonces necesitamos fortalecer acciones que potencien ese vínculo, pero que nos coloquen en un estado de protección física, de salud física. Eso es importantísimo. Y si tenemos claridad, por eso los protocolos son básicos y claves para poder llevar a cabo esta acción. Hay que tener muy presente e instaurar en nuestros hábitos de vida, convertirlos prácticamente en nuestra forma de vida diaria, desde que me levanto hasta que me acuesto. Protocolos. Hablando de protocolos, perdón que te interrumpa, Marianela, antes de que no quiero terminar en un ratito la transmisión sin tocar este punto, porque me parece muy, muy importante. Para la gente es muy común en estos meses hablar de la línea 1322, donde la gente llama para exponer, ¿verdad?, su ansiedad, su situación. Hay muchos operadores y operadoras. Cuando hablamos de los que están atendiendo la crisis desde la primera línea, insisto, seguimos pensando únicamente en la parte de medicina,
de medicina y de salud física, los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los de limpieza, pero es que hay también otro personal en primera línea que es el que está atendiendo la crisis que tiene que ver con la parte emocional y psicosocial. Esta línea 1322, que es un gran elemento de ayuda para las personas, para los que estamos pasando por esto, ¿verdad? Pero yo sé que la brigada ha trabajado también, creo que hay una serie de 5 videos o algo así que han preparado para lo que es el autocuido de esas personas, de esos operadores y operadoras que están las 24 horas del día por turnos, obviamente, pero al que yo llamo y le cuento todo lo mal que me siento, todo lo triste que estoy, que ya casi no tengo esperanza. Pero entonces te estamos hablando de operadores y operadoras que están durante horas escuchando y escuchando y escuchando el sentimiento y la frustración de miles de personas. Y a estos que están en esa primera línea, también hay que cuidarlos. Por supuesto, sin duda alguna. Sí. En realidad, esos videos son una excelente producción, ¿verdad? Donde tal vez ahora Marco y Jimén nos pueden ayudar a aclarar quién más es que estaba involucrado en este proceso. Sin embargo, sí quisiera comentarles que esto fue un producto muy bueno articulado entre la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, ¿cierto? Y la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Estas articulaciones son claves y a veces no se tiene claridad, las personas no tenemos claridad de dónde vienen estos esfuerzos. Y bueno, es un gran esfuerzo que hacen ambas escuelas de psicología por el compañero que también está en la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental, Raúl Ortega, y los compañeros de la brigada, específicamente Ana Ligia Monge, ¿verdad?, que trabajaron arduamente y en conjunto para elaborar una estrategia y elaborar los videos. Estos videos, en este momento están fortaleciendo esta estrategia, ¿verdad?, porque, como ustedes saben, la pandemia ha tenido ha tenido como curvas, ¿verdad?, y es oscilante. Entonces, también el desgaste en el personal es diferente. Actualmente estamos viendo la mejor estrategia para que estos videos puedan llegar a las personas que les necesitan, no solo a la línea 1322 o el despacho de apoyo psicológico, sino a todo nivel, ¿verdad? Porque es un recurso visual, auditivo, que nos permite establecer como espacios de pausas activas, espacios para relajación en cortos espacios, ¿verdad? Y eso nos permite generar un poco de autocuidado, lo que usted muy bien menciona. El autocuidado del personal interviniente es clave. Marco, perdón, ¿qué son? Y eso es una gran duda que a mí me surgió, me gustaría compartirla con el público, ya que iba a darte la palabra a vos. ¿Qué es lo que ustedes definen a través de estas estrategias que están haciendo, ¿verdad?, conjunto con el Ministerio de Salud Público, como esos primeros auxilios psicológicos? Sí, bueno, en este contexto, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta, lo utilizamos mucho en las situaciones de emergencia y desastre, ¿verdad?, como una herramienta en dos niveles. Uno, para que el personal de brigada u otros equipos puedan aplicar con las personas, escuchar sus necesidades, acompañar, dar esa primera contención emocional, ¿verdad? Y canalizar, en caso de ser necesaria, una atención siguiente, ¿verdad? Es como un abordaje de primer nivel, desde la escucha, desde el acompañamiento emocional, y que en caso de que se identifique una situación de mayor riesgo, se canaliza para una intervención más especializada. Y el segundo nivel es la capacitación, porque ya en periodo de recuperación también trabajamos estos procesos de capacitación para que instancias que ya tienen una representatividad a nivel local puedan implementarlos, porque entre más cercana sea la población que los implemente a la que los recibe, tienen un mejor efecto, y además por el principio de oportunidad, es decir, que entre más cercano sea el abordaje, más oportuno va a ser, ¿verdad?, con esas personas. Entonces, por eso es que capacitamos también ahí.
Ya, perdón, comunicadora, y la fallé. No puse el micrófono. Te decía que te hacía esa pregunta porque yo quiero dejar patente en la gente que está siguiendo la transmisión que de verdad es importante el cuidado de esas miles de personas que nos están ayudando a salir de esta situación y que están en esa primera línea, ¿verdad?, de atención. Existe lo que se llama el desgaste profesional, en inglés creo que se denomina el burnout, el desgaste profesional que pueden sufrir las personas que están en las diferentes primeras líneas, pero existe en el caso de lo que son esos primeros auxilios psicológicos y de esas estrategias psicosociales, algo que se llama fatiga por compasión. Eso lo experimentan no solo los que estén en el 1322, sino también los que están en esa primera línea. ¿Qué es esto de fatiga por compasión? Perdón, ¿sí me escucharon? Sí, yo digamos el término como lo está mencionando, no sé Marianela o Marco, no lo conozco, digamos, no lo relacionamos precisamente en este momento, no sé Marco o Marianela, digamos, si tendrán como algún conocimiento de cómo está sucediendo en el transitar también de este personal. Sí, probablemente el desgaste por empatía tenga que ver en este momento. Sobre todo en la primera línea, por ejemplo, en las personas que están recibiendo y haciendo estudios, por ejemplo, como los de Bono Proteger, igual en el despacho de apoyo psicológico probablemente haya personas que si no reciben una buena contención, que en realidad hay que mencionar que el Colegio de Profesionales en Psicología tiene una muy buena estrategia para el apoyo y la contención de su persona, de sus voluntarios que están allí en esta línea de atención, y pues que todas estas acciones que tienen que ver con el autocuidado del personal interviniente, ¿verdad?, son las que nos preparan para prevenir ese desgaste por empatía, ¿verdad? El tema de horarios, el tema de la escucha a esta persona que atiende las llamadas, a esta persona que está indagando a ver si se le puede dar un bono o no se le puede dar a una persona. Por ejemplo, quien entrega los beneficios específicamente o los lleva a sus casas. Entonces, aquí hay muchas personas, en este país sabemos muchas personas, tanto en la parte estratégica, como hablaba Marco, como en la parte operativa, que es lo que más se ve, pero detrás de esa parte operativa hay un gran número de personas pensando, analizando, proponiendo, promoviendo acciones estratégicas para lograr llevar a cabo la parte operativa. Y esto es también algo que tiene muchísimo desgaste. Quizá aquí no habría un desgaste por empatía, pero sí el que usted mencionaba, el burnout, que es este desgaste que se produce precisamente. Vamos a ver, tenemos cuántos meses de haber empezado esta emergencia. Empezó el 6 de marzo, ¿cierto? Abril, mayo, junio, julio. Ya vamos para el 6 de agosto. Vamos a cumplir casi 5 meses de una emergencia sin descanso y probablemente una gran cantidad de personal en la línea estratégica ha tenido breves descansos, ¿verdad? Porque como decía Jimena, esta emergencia nos ha desbordado a todos y es algo que hay que reconocer, ¿verdad? Nosotros no podemos manejar una situación si no reconocemos que, por ejemplo, estoy cansado, estoy agotado, necesito un espacio, ¿verdad? Y también como funcionarios públicos, como personas, como ciudadanía, estamos en la necesidad de que se reconozca ese esfuerzo y se reconozca esa oportunidad de recargar energías y volver a empezar. Entonces, eso es. Muy bien, quisiera darle a cada uno de ustedes, porque bueno, yo me emociono y se me olvida que hay un tiempo límite para la transmisión, ya me pasé 5 minutos, quisiera darle unos 30 segundos a cada uno de ustedes para que puedan dar un mensaje final para cerrar ya esta transmisión. Y bueno,
el tema da para muchísimo más, así que vamos a ver si propongo un segundo streaming sobre este tema para dentro de unos meses. Vamos a ver cómo nos va en la programación de la Oficina de Divulgación. Pero bueno, les doy unos 30 segundos a cada uno para que le den al público que ha estado amablemente siguiéndonos en esta hora, pues un mensaje final en relación con este tema tan importante para nuestra sociedad. Ok. Yo tal vez señalar, bueno, para cerrar, ver algunas reflexiones las que hemos tenido de la particularidad de esta emergencia, la dificultad del trabajo in situ, que era el que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Nos ha dejado implicaciones teóricas, metodológicas importantes que todavía tenemos que resolver. Es una cosa diferente estar en un rol, sobre todo en uno que está en la parte más operativa usualmente, a estar ahora en un rol más asesor, como estratégico, porque tiene como niveles distintos y alcances distintos. Uno quisiera poder hacer cosas en lo local, pero de repente se ve imposibilitado por estar en una estructura un poco más centralizada, ¿verdad? La disponibilidad del recurso humano y material es diferente, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando con un equipo reducido, no es el equipo ampliado que siempre usamos tener en brigada, ¿verdad? Y lo otro es el impacto de la tarea que usted mencionaba. Ese desgaste también nos atraviesa y por ahí venía también una de las preguntas de las personas que nos sintonizan. Nosotros ahorita estamos implicados en la emergencia. Entonces, de alguna manera, no es como en otros momentos donde uno vive una comunidad afectada por la situación de deslizamiento, por la inundación, sino que ahora estamos viviendo también, quienes trabajamos y atendemos esto, situaciones particulares. Entonces, súmele un ingrediente más a ese desgaste, no solo lo que yo recibo y escucho de los demás, sino lo que estoy viviendo, mi familia, mis amigos, mis familiares, etc. Y finalmente, el último tema que tiene que ver con la multiamenaza es el atravesamiento de la variable COVID-19 en los procesos de gestión del riesgo o procesos de riesgo que estamos teniendo en este momentos. Con la llegada de la época lluviosa, hubo que replantear muchos de los protocolos, de las acciones, de las alertas, de muchas cuestiones que se están haciendo a nivel nacional por la transversalización del COVID. O sea, ya no podemos responder de alguna manera igual que si se diera una emergencia en otro contexto. Incluso como brigada, y con esto cierro, tuvimos que replantear nuestros protocolos de, en caso de una emergencia por otra índole, cómo poder hacerle frente a la medida de las posibilidades incorporando la variable COVID-19. Yo quisiera finalizar planteando sí, que ya vimos, bueno, creo que un poco la idea de este streaming, ¿verdad? La importancia del tema de la salud mental, ¿verdad? Y el acompañamiento psicosocial, de los vínculos, de las redes, ¿verdad? De entender que este es un proceso de larga data y que vamos a tener que ir generando cada vez más estrategias. Pero, y Marianela lo comentó ahora, estamos, y he leído varios artículos que también están tirando en esta línea, una necesaria vuelta también a lo comunitario, a lo local, ¿verdad? Que Marco hablaba que siempre en brigada siempre ha sido la estrategia, trabajo directo con las personas. Ahora es muy difícil, ¿verdad? El contacto directo con las personas. Por eso la dificultad también de trabajar no solo nuestro proyecto, sino las instituciones del Estado, pero también los proyectos de la universidad. Entonces, ir creando una estrategia que no, ¿verdad? Que no solo es desde la mesa, sino, ¿verdad? Las universidades nos va a tocar también pensar en cómo llegar a las diferentes poblaciones, ¿verdad? Que no tienen todos los recursos tecnológicos para hacerlo, ¿verdad? Pero que es precisamente lo local, lo comunitario, lo que activa. Esto que decía Marianela ahora, estrategias más situadas en la realidad de las comunidades. No solo para identificar cómo prevenir COVID, que eso pareciera que es lo único que nos, ¿verdad? Nos preocupa, que la comunidad se active para reducir los casos. Por supuesto que sí, eso es importante. Pero también que vaya identificando todos estos elementos psicosociales, emocionales, vinculares, que están afectando a su comunidad, económicas, ¿verdad? Y que posiblemente son las propias comunidades las que pueden ir generando estas herramientas para enfrentar lo que ya hemos hablado de una crisis que no es solo médica, ¿verdad? O sanitaria. Muy bien, Marianela, dígame. El micrófono, te pasaron las mías. A todos nos pasan esto, estamos aprendiendo a lo largo de 5 meses. Mi jefe estaría orgulloso de mí porque siempre le pasa lo mismo. A ver, Marianela, tu mensaje final. Gracias, María. Bueno, creo que mi mensaje final va dirigido en 3-4 mensajes específicos y tienen que ver con lo que Jimena está diciendo de ser comunidad. Volvamos a cuidarnos, no nos descuidemos. No descuidemos a los otros, volvamos a cuidarnos.
Somos personas, seamos personas solidarias. Mantengamos la distancia, utilicemos los protocolos, cuidemos y cuidemos a los otros y las otras personas. Cuidemos y cuidémonos a nosotros mismos para cuidar a los otros y a las otras personas. Somos comunidad. No nos olvidemos de eso nunca. Somos comunidad. Volvamos a ser comunidad de cualquier forma. En este momento es lo que se necesita para poder salir adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros tres invitados de esta tarde, a los representantes de la Brigada de Atención Psicosocial de la UCR, que forma parte de esta mesa técnica operativa de salud mental y apoyo psicosocial que ha conformado el Ministerio de Salud de nuestro país para poder enfrentar esta otra vertiente de la crisis, ¿verdad? Que insisto yo, crisis sociosanitaria, no es una crisis sanitaria únicamente. Agradecerles también por el esfuerzo de las instituciones públicas, por esa coordinación, por ese enlazamiento que han logrado hacer para llevar adelante este trabajo tan, tan difícil que la vida les ha puesto por delante, ¿verdad? Muchísimo esfuerzo, muchísimo que hacer todavía. Felicitarlos, no solo como funcionario de la Universidad de Costa Rica, sino como simple persona de esta sociedad, felicitarlos por todo lo que están haciendo desde este otro ámbito, desde el que se debe de abordar también esta situación tan difícil que está viviendo no solo nuestro país, sino el mundo entero. Agradecerles, invitarles a las personas que nos están siguiendo que vamos a tener cada 15 días los miércoles streamings como estos con temas específicos en relación con el trabajo de las instituciones como la UCR, en relación con la crisis que estamos viviendo, y también invitarlos, bueno, la Universidad de Costa Rica tiene diferentes medios y canales de información y de comunicación, invitarlos a que puedan seguir nuestro noticiero de televisión desde la U, nuestro noticiero en las radios, Noticias Universidad, el sitio web institucional que es manejado por la Oficina de Divulgación, las diferentes redes sociales oficiales que tenemos de la Universidad de Costa Rica, el micrositio específico sobre la COVID-19 que creamos hace varios meses en nuestro sitio institucional, que también lo pueden consultar, el suplemento especializado CEMAS-T, que nos habla de ciencia y tecnología, y que por cierto la última emisión es un especial, les invito a que lo busquen en el Semanario Universidad, un especial del CEMAS-T donde presentamos una gran parte de los proyectos e iniciativas COVID-19 que estamos llevando adelante como universidad. Invitar también pues a toda la comunidad interna de la Universidad de Costa Rica que siga informándose por la UCR Informa y los demás canales para que compartamos este tipo de espacios, que este tipo de espacios también nos ayudan a tener ese apoyo, ¿verdad? Esa sensación de que somos más tratando de hacer algo para salir adelante todos. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica por crear estos espacios. Y bueno, empecé con un video, terminaré con un video. Les dejo un video también motivacional relacionado con nosotros, los de la Universidad de Costa Rica, que ya no estamos ahí en el campus, en los diferentes campus que tenemos por todo el país, pero que pronto, conforme vayamos saliendo de esto, pronto iremos otra vez juntándonos. Dios quiera que así sea, ¿verdad? Les dejo con este pequeñito video para cerrar la transmisión, que también es un mensaje de esperanza para que sigamos en la lucha y no nos distanciamos socialmente, dijo Marianela, únicamente en lo físico. Muchísimas gracias a los tres, muy buenas tardes y nos vemos. Hasta pronto.
En Costa Rica decidimos que nuestra fuerza sería la educación. Esa fuerza nos ha permitido innovar, cambiar vidas y sorprender. La fuerza de Costa Rica es la que nos hace visibles ante el mundo. Es porque decidimos ser fuertes que sentimos seguridad y podemos enfrentar retos. Y nuestros resultados nos dan seguridad en lo que hacemos. Por eso nunca nos detenemos. El país y el mundo reconocen nuestro aporte. Somos un pequeño país con fuerza de gigante, una fuerza que reside en la inversión pública, una fuerza creada con el trabajo diario de miles de habitantes para que las instituciones públicas sigan siendo fuertes y nos protejan cuando más lo necesitamos. Somos las U Públicas, fuertes para Costa Rica.